En la cadena SER, Hoy por Hoy. Ángels Barceló. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. 11 y 22 minutos de la mañana, 10 y 22 en Canarias. Este martes tenemos una cita con María Barranco, que para nosotros es simplemente María. María, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo. ¿En un día festivo? Hombre. ¿Dónde vamos a estar mejor que aquí? Claro que sí, celebrando el Día del Pilar, claro, ¿no? ¿Y vamos a estar en el desfile o aquí? Pues mira, pues aquí. Pues nada, aquí. Oye, felicidades a todas las Pilares y sobre todo a una en especial, una amiga nuestra, Pilar Cuesta. Ah, cierto. Oye, a ver si nos está escuchando. Pilar, da señales si nos estás escuchando. Ya saben que María se arrima cada 15 días al micrófono del Hoy por Hoy para contarnos sin complejos sus experiencias, y a poco que rasquemos, todos podemos sacar de ahí pequeñas y grandes lecciones de vida. Hoy María viene pisando fuerte como una folclórica que se debe a su público, hasta a lo mejor dispuesta a cantar a pelo. Vamos a hablar de copla, que es un género que yo sé que adoras y que además en el cine te permitió hacer un papel maravilloso. Después hablaremos de él, pero déjame que empiece por el principio. ¿Por qué te gusta tanto la copla? Sí, yo estoy marcada por la copla. Yo creo que en realidad, yo creo que todas y todos tenemos una folclórica dentro, pero sobre todo yo creo que soy actriz por la copla, porque como cuenta esas historias que tienen un principio, un nudo, un desenlace. Es un argumento completo una copla. Un culebrón. Y claro, te permite hacer muchos personajes, muchos roles. Imagínate, puede ser la otra, la querida, la amante, la sufridora en casa, la que aguanta al marido, que la humille, que le ponga cuerno. Claro. O también la mujer de la vida. Claro. Que en aquella época se llamaba la vida fácil. Fíjate, claro, con lo difícil que era. Pues fíjate, sí. Por eso me gusta. La copla tiene principio, nudo y desenlace, o sea, tiene un argumento en sí mismo, pero ¿tú cuándo entras en el mundo de la copla? O sea, ¿tú cuándo empiezas a escuchar copla en tu vida? Mira, a las 5 de la tarde yo iba a Radio Juventud, mira qué hora tan taurina, un programa que se llamaba Cancionero. Y empezaba así, con una canción de Miguel de los Reyes. Decía, copla, copla de mi España, nadie la sabe cantar, sí, la oigo en tierra extraña, ganas me dan de llorar. Y inmediatamente el conductor del programa decía, Diego Gómez decía, las coplas hasta que el pueblo las canta, espérate, no, te lo voy a decir, te lo he empezado a decir mal, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y ya, cuando las canta el pueblo, nadie sabe, ya su autor. Y es que me flipa que te lo sepa, pero me flipa, le voy a decir a los oyentes que ha tenido ahí un momento de duda, pero no lo está leyendo. Es decir, te acuerdas perfectamente de la canción y de lo que decía. Porque ya te digo, yo estoy marcada. Mira, yo iba al programa, inmediatamente en el edificio donde yo vivía había una academia de baile, y un semisótano, y yo me bajaba y me ponía a ver a las niñas bailar. ¿Porque tú cómo bailabas? No, porque te cuento, yo no sabía bailar porque yo no podía darme clases de baile, yo no tenía dinero. Y entonces yo me ponía ahí a mirarlas a bailar, y un día la profesora me dijo, entra. Y ahí yo ya me puse pues a bailar por Pérez, todo el día bailando Yo soy un gitano fino, filipino, Maruja Limón, de Gracia Monte. Bueno, llegué hasta bailar el garrotín de Carmen Amaya y Sabica, que Sabica, no sé si sabías, el gran maestro Sabica, un guitarrista lo más importante del mundo, vivió 30, 40 años en Nueva York y volvió a España. Y le hicieron una entrevista y le dijeron, Sabica, ¿es verdad que usted no habla inglés? Y dice, ¿no? Y dice, pero si lleva 30 años en Nueva York. Y dice, sí, pero es que es muy difícil. Pues entonces yo estaba todo el día con eso. Por la noche, yo a mi madre le hacía recitales y me ponía a bailar. Pero claro, yo bailaba la coreografía pues contando, ¿no? Empezaba ría, pita, y uno, dos, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis. Y claro, mi madre... O sea, tenías el movimiento como automatizado. Mi madre decía que parecía un Maderman. ¿Y cantar? ¿Cómo se te daba? Canté. Bueno, en la carátula del programa, ya de la sección, ya lo vemos, pero ¿cómo se te daba cantar? Sí. Canta como una perra, cariño, como muy mal. Pero te digo una cosa, que yo, mi madre es que siempre nunca fue madre de folclórica,
porque las madres de la folclórica siempre que las acompañaban, madre, y quieren que la hija sea folclórica. Y quieren que la hija sea folclórica. Hay una, te voy a contar una batallita de la madre de Estrellita Castro. Estrellita Castro, era ella, la madre era muy moderna, y ella hizo un espectáculo y fue a verle al camerino Benavente. Y entonces pegó y abrió la madre de Estrellita y le dijo, yo tengo un hijo como usted. Y le dijo, escritor. Dice, no, maricón. Y se quedó tan ancha. Y después la pobre Estrellita, ya al final de su día, pues ya estaba retirada. Se fue a un festival benéfico y cantaba cada una, cada vieja gloria cantaba un tema. Y entonces ella cantó Mi Jaca. Y Mi Jaca, y todo el mundo aplaudiéndolo, bravo, bravo, bravo. Y se vino arriba y cantó otra segunda más, que no la tenía que cantar, pero ya cantó María de la O. Y entonces ya la segunda canción, cuando terminó, ya no la aplaudían tanto. Y el presentador iba por ella para sacarla del escenario, pero ella también se vino arriba y ya cantó Suspiro de España. Y ya nadie aplaudió cuando terminó el tema. Claro, claro. Y la pobre se quedó ahí sola, dijo, ¡ea, nadie me aplaude! Pues me aplaudo yo sola. Y estuvo aplaudiéndose 10 minutos de reloj. O sea, que fíjate cómo era. ¿Cómo la te hubieras puesto si hubieras sido folclórica tú? ¿Qué nombre te hubieras puesto? Entonces ya con el que tengo yo creo que ya vale, ¿no? María Barranco. María Barranco. María Barranco no puede ser más folclórico. No bailaba bien porque tenía los pasos automatizados, canta sí. como una perra, lo único que tenía de folclórica, tampoco tenía madre de folclórica, lo único que tenía de folclórica era el nombre María Barranco, todo parecía perdido para su carrera de folclórica, pero le ofrecen un papel para desquitarse. Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me libro. Esta es una de las escenas de Las cosas del querer en la que María canta compuesta y sin novio. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue, bueno, la verdad es que tengo mucho cariño a esa película. Yo acababa de hacer Mujeres al borde y Cristina Almeida, que era la abogada de Luis Saad, el productor de Las cosas del querer, le dijo, dale un papelito a mi amiga. Y entonces, cuando vio Luis Saad Las cosas del querer, no me dio un papelito. Dijo, te voy a dar un papelón. Y me dio un papelón. Y esta canción que estamos oyendo en concreto, bueno, pues voy a grabarla al estudio antes de empezar el rodaje. Y me dijo, venga, mañana a las 5 de la tarde, que hubiera tanta urina, siempre me cogen sí. a mí, para grabar la canción. La grabo, ¡ay, qué maravilla, María! ¡Qué arte, qué bien, qué alegría! Qué bueno, todo fantástico. Ahora llego a mi casa, me pongo el contestador y oigo la voz de Luis Sanz que dice, mira, está oyendo la canción y la canción es una mierda, ¿sabes? O sea, es que vamos, me he tenido que tomar una aspirina de los chillillos que pega. Venga, mañana otra vez a las 5 aquí para grabarla. Yo ya al día siguiente, pues ya llegué con un poquito de inseguridad. Digo yo que un poquito claro, sí. Claro, un poquito tenía. Y entonces, pues la grabé. Pero ya con me oigo poco, fíjate que te digo ahora. Entonces, entra Brian a subirle aquí, que ya le gusta oírse. Me gusta a la folclórica oírme. Le gusta oírse. Ya ve, y tanto. Total, Ángel, que ya, pues nada, la grabo. Y vuelvo a mi casa. Y vuelvo a mirar el contestador. Pim, 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 pim. Y lo oigo. Y me dice, nada, hija, que no hay manera, que no sacamos carrera de ti, que no hay manera y que entonces que la tiene que grabar otra vez. Porque fíjate tú, Juanita Reina, que es la que ha cantado esa canción, fíjate tú si te oye a ti cantarla claro, así. Claro. O sea que mañana ya estás aquí para grabarla otra vez. El tercer día, cuando ya llegué, es que yo ya no sabía ni cómo hacerlo, ni nada de nada, total. Porque no había ensayos entre día y otro, es decir, ni ibas a una profesora de canto ni nada. O sea, eras tú otra vez. Otra vez. Yo ya tenía aborrecida la canción, total. Ahora te cuento, estoy allí que no daba pie con bola. Se abren las puertas del estudio y
entra Antonio Molina, que venía a ver a Ángela. Yo ya cuando vi a Antonio Molina dije... Ahora se te fue la voz. Hombre, ahora es cuando ya no puedo cantar ni nada. Y Antonio Molina, el pobre, diciéndome: ¡Ay, pero si tú eres preciosa, si eres maravillosa, si eres preciosa! Vamos, que a ti no te hace falta ni cantar ni nada, con lo graciosa que eres, canta. Y yo no podía cantar. Total, cariño, que al final la canción que tú has oído en la película es del primer día, la que grabé. O sea, la primera toma es la buena. La primera toma. La primera grabación es la buena. Pero este tema también lo cantaste tú en la peli, escucha. A ver. Chewing gum, soy la chica chewing gum, chewing gum, chewing gum, soy la chica chewing gum. Claro, Carmen Miranda, haciendo de Carmen Miranda. También. Sí. Las cosas del querer se estrenó en 1989, en aquella época la copla no tenía muy buena fama, pero yo no sé si esa película, yo creo que sí, ayudó de alguna manera a revitalizarla o a que la gente no tuviera vergüenza de decir que le gustaba la copla. Eso es, porque tú ten en cuenta que claro, con el régimen que tuvimos estaba muy denostada la copla, y esto hizo que otro tipo de público se acercara, ¿no? Se acercara a ella y que esa, y lo que tú has dicho, que no dieran vergüenza de decir que cantar Yo soy esa o, claro, o Compuesta y sin novio, pues les gustaba muchísimo. Que no pasaba nada. Claro, yo me acuerdo que iba por la Gran Vía después de que se estrenara la película, iba un señor, pues bueno, pues eso, muy vestido de Armani, con un maletín, ¿sabes? Alto ejecutivo, y me vio, tiró el maletín al suelo y se puso a cantar Compuesta y sin novio. Qué bueno. Sea que fíjate tú, que de vergüenza ninguna, haciendo gestos con el abanico y todo. Sí, y una folclórica, yo creo que tiene mucho de actriz, ¿eh? Porque recita, llora, ríe cantando. Sí. De esas artistas barra folclóricas, ¿tú cuál crees que era la más completa, la mejor? Yo creo que, a mí, de las que más me ha gustado por moderna y por completa, Lola Flores. Porque mira que decían que ni cantaba ni bailaba, pero yo creo que hacía las dos cosas muy bien. Y bueno, yo creo que sí, que ha sido la más completa, y sobre todo una mujer pues muy fuerte, ¿no? Y muy moderna. ¿Tú la conociste? Muy moderna. No tuve la ocasión de conocerla, solamente de saludarla en un programa de televisión. Y yo iba con mi madre y con mi hija, que era bebé, y nada, y le dijo pues a mi hija: ¡Ay, Andrea, hija, qué bonita la niña! Y qué arte va a tener y tal. Mi madre estaba encantada, como si lo hubiera tocado la Virgen, ¿sabes? Su hija le daba igual, pero Lola Flores no le daba igual. No, Lola Flores no le daba igual. No, mucho arte, y me gusta muchísimo Lola, es una mujer que es mítica. ¿Cantas copla a veces por casa? Y que digo, la verdad, ¿no me lo cuento o no lo cuento? Sí, yo canto, pero ya sabes, Ángel, mal, pero canto. Me gusta mucho la copla y es que me da vida. A mí es que las letras de la copla, a mí eso de que se me paren los pulsos si te dejo de querer. O sea, es que maestro el que ha escrito eso. Totalmente. Es maravilloso. Claro, tú ten en cuenta que yo, imagínate, con 9 años, diciendo yo soy esa, ¿sabes? Por la calle me hacías esa cura golondrina que va de esquina en esquina con 9 años, volviendo atrás la cabeza. ¿Esto en qué cabeza cabe? Pues la copla que ha elegido María para despedir. Sí, claro, Ángel, porque las dos somos una feria, y porque es una canción muy reivindicativa, porque habla de una mujer que le dice al marido: ahí te queda. A mí, ¿sabes? Eres muy triste y yo soy una feria. Y me maquillo y hago lo que me da la gana. ¡Qué bueno! De amargos desconsuelo, estamos en peña, burla mía. Soy una feria, de Gracia Montes. Gracia Montes. María. Cariño, un beso enorme. Pero si esto ha sido la visita del médico. Es que el siguiente paciente está en la puerta. Bueno, pues para la próxima, simplemente, María, un poquito más larga, por favor. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Un beso. Te quiero. Adiós. Gracias. Soy una feria.
Hoy por hoy.